Hola, saludos, bienvenidos a Pequeñas Cosas. Pequeñas Cosas, como sabéis, es un programa donde entrevistamos a grandes amigos y a grandes personas del ámbito pues, de la cultura, del arte, del deporte, de la hostelería. Cualquier cosa, por pequeña que sea, nos vale para nuestro programa. Hoy estamos en un marco incomparable, como es Mar de Cristal. Es de las pocas playas que quedan en el sur del Mar Menor, como ahí me gusta denominar esta zona, que todavía te puedes bañar en verano, que el agua es transparente, que hay buena arena, porque el resto ya sabéis cómo está el Mar Menor. ¿Y por qué hemos venido aquí? Pues hemos venido aquí porque vamos a entrevistar a Candela Moreno Fernández. Ella es una escritora nueva, joven, y vamos a hablar de su libro. Bueno, vamos a hablar de su libro y también de cosas de su vida que nos interesan. Así es que le damos las gracias a Candela por haber aceptado nuestra invitación y le damos también la bienvenida al programa. Pues muchísimas gracias a ti, Pascual. Estoy encantada de compartir un ratito contigo en tu programa Pequeñas Cosas. Pues sí, yo nací en Murcia, porque donde vivían mis padres no había un hospital cerca. Vivían en una aldea de la provincia de Granada que se llama Las Cucharetas. Y mi madre vino a dar a luz aquí, pero enseguida nos volvimos para allá y allí viví los primeros escenarios de mi vida, hasta casi los 3 años. Y la verdad que fue una experiencia súper bonita, porque yo allí viví lo que realmente es para mí la vida sencilla. Nos calentábamos con el fuego, no teníamos agua ni luz y nos alumbrábamos con el quinqué. Había que comprarlo de cada día porque no había una nevera donde guardar los alimentos, pero se vivía muy en lo que es la comunidad y la colaboración entre los hombres y las mujeres. Y después de aquello, a los 2 años y pico de edad, mi padre decidió que querían volver a Cartagena, y entonces nos vinimos aquí. Y yo aquí pues nada, pues crecí, tuve a mi hijo mayor, y a los 24 años aproximadamente, entre los 24 y los 25, me marché a Barcelona. Y ahí estuve, en Cataluña estuve viviendo casi 15 años. Y por lo que he leído en tu biografía, de secretaria de dirección, una gran empresa, y de golpe y porrazo te lo dejas todo y te vuelves otra vez para acá, para tu tierra. Sí, sí, sí. He trabajado en grandes multinacionales como secretaria de dirección y de presidencia. Y bueno, el último año realmente fue que yo creo que vivía un ritmo, bueno, creo no, lo sé, un ritmo muy acelerado. Veía poco a mis hijos, que estaban en una edad ya un poco complicada, me necesitaban. Y no me sentía cómoda. Y empecé a hacer sintomatología diversa. Y aquello pues, fue lo que me hizo tomar la decisión de volver. Dejar de hacer currículum y volver, estar cerca de la familia, tener, pues eso, recuperar el ritmo, vivir más tranquilamente. Y cuando llegué, pues a los 6 meses o así, me desaparecieron los síntomas. Y ahí fue cuando dije, uy, aquí pasa algo. No es que yo haya creado todo esto que me ha pasado porque soy una masoquista, pero realmente yo tengo algo que ver en todo esto que ha sucedido. Y me puse a investigar. O sea, si por la manera que yo tengo de actuar en el mundo, pues hago una sintomatología que luego desaparece cuando cambio esa manera de hacer las cosas, está claro que se puede revertir el proceso. A lo mejor no todos, pero algunos sí. Entonces fue ahí cuando decidí que iba a dedicarme a eso. Y por eso, pues, eso me llevó a estudiar psicoterapia y a estudiar medicina del alma, que está muy relacionado con las enfermedades psicosomáticas. Y ya está, y decidí, pues eso, dedicarme a los demás, ayudar a los demás a que pudieran tener mejor calidad de vida. Que no es poca cosa con los tiempos que corren, ¿no? Y con lo deshumanizada que está
de este mundo. Pues sí, no es poca cosa. La verdad es que hay mucho sufrimiento en el mundo. Y si yo puedo aportar mi granito de arena para ayudar, pues yo me siento bien. Es como que mi vida tiene sentido. Si no, no lo tendría. Ya hice muchas cosas y exploré otro lado. El otro lado que digo yo, ¿no? El de la competición y el de ganar dinero y todo eso. Pero no me llenaba. Y ahora es completamente distinto. No sé dónde voy a estar mañana, no sé qué va a pasar. Pero cuando me acuesto por la noche, me acuesto en paz conmigo. Que en los pasajes de tu libro, incluso las dedicatorias a tus amigos en los libros, hablan mucho de la vida. La vida la nombran mucho. De la muerte luego hablaremos en tu libro. La vida sabe lo que hace. ¿Por qué tanto? ¿Cuál es el significado de lo que quieres expresar con eso? La vida sabe lo que hace porque si a mí me hubieran dicho hace 20 años que yo iba a estar aquí ahora, pues me habría echado a reír. Pero es como que la vida tiene sus propios planes. Yo tengo los míos, pero es mi personaje el que tiene planes. Sin embargo, la vida tiene los suyos propios. Es como que nos va preparando para lo que viene o para lo que hemos venido a hacer aquí. La vida es mucho más vasta de lo que aparenta. Nos creemos que la vida es eso, nacer, crecer, reproducirnos, morir. Pero la vida es todo el tiempo, antes de que nazcamos y después de que nos muramos, la vida continúa, es. Nosotros creemos que podemos controlar y nos creemos más grandes que la vida cuando queremos controlar. Sin embargo, son muy poquitas cosas las que somos capaces de controlar, así como la lista de la compra, cuando queremos ir a algún sitio o queremos hacer algo, pero en realidad todo se escapa de nuestro control. Sin embargo, yo tengo la impresión de que los hilos, parece que hay como cuatro, así como media docena de personas, parecen que es lo que mueven los hilos de todo y el destino de muchos. Sí, yo algunas veces también lo he pensado. Sin embargo, la vida también está ahí para ellos. El tema es que si nos ponemos a mirar un poquito más adentro, la vida es muchísimo más grande que el personaje. Esas personas al final están cumpliendo con su papel muy bien, lo están haciendo muy bien. Y yo pues también lo he estado haciendo muy bien hasta que un día quise dejar de interpretar un papel y ser yo misma, porque somos muchísimo más de lo que aparentamos, no somos aquello a lo que nos dedicamos, somos mucho más que todo eso, somos de una riqueza infinita y tenemos una profundidad infinita, somos uno con todo. Y cuando tenemos un momento en el que podemos experimentar eso, ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? De lo increíble que es el ser humano, de lo increíble que es la vida, que es esa fuerza que hace que las mareas hagan que suba y baje el nivel del mar, que se muevan las galaxias, que existan las estaciones, que florezcan las plantas. Y con nosotros pasa igual. La vida vive como a través de nosotros, ¿no? Tenemos una experiencia increíble. Sí, empecé a leer muy pequeñita, me encantaba leer cuentos, me los bebía, era algo que me fascinaba. Las historias, me gustaban muchísimo las historias. De hecho, me gusta contar historias. Y no dejé de leer, o sea, yo soy una lectora empedernida. Y me gusta leer cosas que me hagan pensar.
sobre todo. Y lo de escribir, sí, también, desde muy, muy jovencita. Empecé escribiéndole cositas a mi hermana. Y después, un poco después de salir de Vilafranca, del Penedès, creé un blog y ahí empecé a escribir. Empecé poniendo fotografías solamente, publicaba fotos y después empecé a publicar pies de foto que se fotografía. llama, sí. Sí. Y la gente empezó a comentar y yo empecé a escribir y entonces ya pues lo hacía diferente. Yo iba buscando la fotografía que representara un poco aquello que yo quería contar y entonces contaba una historia. Y tuve dos blogs en su momento y después ya empecé a escribir en libretas. Es verdad que pasó un tiempo que estuve sin escribir y cuando volví noté que ya no escribía igual que antes, era como que ya no había tanto adorno. Y yo pensaba que ya no me gustaba mi forma de escribir, sin embargo, conforme lo iba leyendo, iba diciendo, no, es que ahora es más puro lo que cuento. Y tengo muchas libretas, nunca me había dado por publicar nada. Perdona, pero ¿tú llevas en la mente ser escritora o escribir algún libro? Porque el libro del que vamos a hablar ahora es un libro muy especial, con un contenido muy, muy profundo. Sí. No es una novela, ni mucho menos, es una vivencia, o sea que tú lo has vivido y que lo explicas muy bien en el libro que editaste hace unos meses. ¿Y te había pasado en algún momento por la cabeza el escribir, ser novelista o escribir poesía o, en fin, no sé, otro tipo de cosas? Sí, la verdad que era un sueño para mí. Yo siempre había querido escribir un libro. Lo que pasa es que creía que eso era para los grandes escritores, ¿no? Sin embargo, cuando murió mi padre, todo eso se esfumó y comencé a escribir y no paré hasta que terminé. En realidad, el libro tuyo, que no acabe la noche, en realidad es un relato de lo que viviste día a día, ¿no? Sí. Si quieres, podemos entrar ya directamente en el libro, ¿cómo te surge la idea? Yo, mi padre había enfermado unos años antes y aquello despertó en mí el miedo a la pérdida de mis padres, de mis seres queridos. Entonces, cuando enfermó por segunda vez, yo estaba haciendo un curso sobre la comunicación en contextos de enfermedad y final de vida y otro sobre el acompañamiento espiritual a personas en final de vida. Y fue terminando uno de esos cursos cuando mi padre falleció. Entonces el profesor me dijo que cómo había ido, ¿no? Me preguntó cómo había ido y yo le conté cómo había sido todo el proceso, lo que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho. Y él me dijo, Candela, tienes que escribir esto que me has contado. Yo le dije, pues sí, había pensado escribir un libro. Y entonces él me dijo, mira, ahora escribe todo eso que me has dicho a mí, tal como me lo has dicho a mí. Y el libro ya lo escribirás. El libro ya lo escribirás en su momento. Y así fue. 16 días después llegué a casa y me puse a escribirle una carta a mi padre. Escribí, me salió una carta, esa es la verdad. No era mi intención escribirle una carta, pero fue lo que salió. Y la guardé en un cajón. Y al año, un día llegué, abrí ese cajón, leí la carta, me acuerdo que era un 22 de febrero, y comencé a escribir y terminé de escribir el libro. Estuve como 3 meses inspirada, no podía dejar de escribir, me olvidaba de comer, de dormir, de beber.
solo escribía. Me llama poderosamente la atención con esa facilidad que hablas de la muerte, cuando en realidad para muchas personas la muerte es como, no sé, como un tabú o como una cosa difícil de asimilar. Yo viví eso hermoso, la belleza oculta que digo yo, que hay detrás de lo que nos imaginamos que es tan horrible, ¿no? Es como que en los sitios más oscuros puedes encontrar tanta luz. Sí, la muerte nos asusta, porque a mí también, la primera, porque no estamos preparados para morir, estamos preparados para vivir. Nuestra biología lo que quiere es sobrevivir. Entonces nos cuesta mucho pensar en la muerte como algo que en realidad no es otra cosa que un paso más, igual que el nacimiento, y que es un proceso natural que cuando se inicia pues se pasa y tiene unas etapas hasta que morimos. Pero hasta que no lo vives de cerca, no sabes el regalo que hay detrás de acompañar a alguien en sus últimos días o en sus últimos meses, porque estamos vivos hasta el último aliento. Uh-huh. Lo primero que hacemos al morir es inspirar, al nacer es inspirar, y lo último que hacemos cuando morimos es expirar, ¿no? Y estamos vivos hasta ese momento, y acompañar a alguien en la vida, porque es que al final esto es una historia de vida. El acompañamiento a una persona hasta el último momento, ahí te encuentras con todo aquello que no piensas o que no haces, y aparecen situaciones increíbles en las que hay tal belleza y tal ternura y tanto amor, que ni yo misma era consciente de eso. A veces tienen que pasar estas cosas para que despertemos a lo que realmente hay. Y lo que hay es que al final lo único que cuenta es el amor. Yo agradezco muchísimo a mi hermana, que me ayudó tanto y que estuvo ahí todo el tiempo que pudo y más, que eligió la portada del libro, que es preciosa, a mi madre, a mi padre, por dejarme quererle tanto y por ser tan precioso hasta para morir, y a todos mis amigos, a todas mis amigas que creyeron en mí, y en especial a la vida por traerme aquí, a donde me ha traído. Y a ti, por supuesto, por dejarme compartir este rato en tu precioso programa. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada, y como dije antes al principio, agradecer a Candela, a la marinera, por aceptar la invitación para venir a Pequeñas Cosas. Y si quieres decir algo, ahí tienes la cámara. Por lo menos que el libro está en las librerías de Cartagena, ¿no? Y también está en internet, ¿no? Pues sí, lo podéis encontrar en Amazon y en la librería Santos Ochoa de Cartagena, y no sé si en el Fnac de Murcia también, y en la Casa del Libro. Que muchísimas gracias a ti, Pascual. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, y además, como siempre digo, la verdad es que me lo he pasado muy bien en las grabaciones. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues lo dicho, hasta el próximo programa.